We're almost live. Hold Muy on. buenas I'll tell you tardes when otra we vez. hold on. Cuz it's loading. Okay, estamos en vivo. Muy buenas tardes otra vez. Disculpen que hemos tenido un poquito de dificultad técnica y el viento está un poquito difícil, pero vamos a continuar. Estábamos hablando acerca de qué clase de asistencia económica provee el CARES Act. Como les había explicado previamente, hemos escuchado en las noticias por amigos o familiares de que vamos a recibir o personas van a recibir asistencia económica del gobierno. Para individuos, esta asistencia económica implica recibir un cheque de un monto de $1.200 para personas que tienen un ingreso máximo de 75 mil dólares anuales. Para las personas que ganan entre 75 mil dólares a 99 mil dólares anuales, ellos pueden recibir el pago, pero el monto que van a recibir va a ser deducido. Es decir, por cada $100 sobre los 75 mil dólares anuales, $5 van a ser reducidos. Pero las personas que ganan más de 99 mil dólares anuales no recibirán un pago directo. Para las parejas que llenan sus impuestos en conjunto, el gobierno proveerá pagos directos de $2.400 para personas que hacen sus impuestos juntos y tienen un ingreso máximo de 150 mil dólares anuales. Para parejas que ganen entre 150 a 198 mil dólares anuales, van a poder recibir el pago, pero de igual manera ese pago va a ser reducido. Por cada $100 sobre los 150 mil, $5 van a ser deducidos del pago. Para las parejas que ganen más de 198 mil dólares anuales, ellos no podrán recibir el pago directo. Para hijos. Para las personas que tienen hijos y han reportado sus hijos en sus impuestos, ellos van a poder recibir $500 adicionales por cada hijo de 16 años o menos. También sabemos que en nuestra comunidad, ya que nuestra comunidad es compleja, tenemos personas de diferentes estatus migratorios. Hemos recibido muchas preguntas acerca de si es que las personas indocumentadas califican para estos pagos directos o cuáles son las implicaciones que tendrían si es que tenemos familias en las cuales también tenemos miembros que no tienen, que son indocumentados o que no tienen socia. En hogares con estatus mixtos, migratorios mixtos, no podrán recibir pagos directos. Por ejemplo, una ciudadana estadounidense con su esposo sin estatus migratorio, pese a que declaren impuestos juntos, ninguno recibirá el pago directo. Otro ejemplo, una madre soltera con permiso de trabajo llena los impuestos con su número de social, pero sus hijos, le reporta a sus hijos en sus impuestos. Uno de ellos es ciudadano estadounidense y el otro tiene un ITIN. Esta familia no recibirá el pago directo para ninguno. Esta parte de la legislación es muy controversial, especialmente porque afecta directamente a nuestros hogares, especialmente con estatus migratorios mixtos, y afecta de una u otra manera no solamente a las personas que no tienen estatus, pero a sus familiares. La otra pregunta común que tenemos en nuestra comunidad es, ¿cómo es que el gobierno va a enviarnos nuestros pagos? El gobierno va a usar la cuenta registrada con el gobierno federal para el pago de impuestos de los años del 2018 o del 2019. También se encuentra habilitada la página web del Departamento de Tesorería, el portal para actualizar la información bancaria para el depósito directo. En caso de que el gobierno federal no cuente con esta información, el gobierno va a remitir un cheque o por el cual el proceso tardará un poquito más de tiempo. Ya se encuentra realizando estos pagos directos. Las personas deshabilitadas o pensionadas que normalmente no tienen obligación a llenar impuestos,
El gobierno va a usar la información bancaria asociada con los pagos que ya están recibiendo por medio de su deshabilitación o de su pensión. Ahora quiero hablar un poquito acerca de un tema distinto, acerca de cuáles son los beneficios de desempleo y quién califica para estos beneficios. Primero, para recibir beneficios de empleo, las personas que califican tienen que ser autorizadas para trabajar en los Estados Unidos. Eso implica que las personas indocumentadas o sin permiso de trabajo no califican. El estado en donde vive va a determinar el monto semanal al que usted va a recibir. Puede ser un beneficio y puede ser un beneficio inmediato si se encuentra desempleado por el coronavirus. Usualmente, el periodo de espera para recibir los beneficios de desempleo es de 7 días. También, para recibir estos beneficios, se debe de aplicar por medio del sitio web del Departamento de Labores de Nueva York o por teléfono. Debido al número, el volumen tan grande de personas que se encuentran desempleadas durante este periodo, llamar por teléfono es una opción, pero lamentablemente las líneas se encuentran muy congestionadas. Entonces, el Departamento de Labores está aconsejando a las personas que apliquen por el sitio web y ha determinado cierto, y ya está usando ciertos días para las personas que apliquen basado a sus apellidos. Por ejemplo, apellidos de A a F pueden aplicar los lunes, de G a N los martes, de O a Z los miércoles. Y si no aplicó en el día correspondiente a su apellido, puede aplicar de jueves a domingo. Recientemente fue que el Departamento de Labores extendió la habilidad del sitio web para que apliquen hasta el domingo. También nosotros le aconsejamos que se levante temprano por la mañana o que aplique en la noche, especialmente donde hay menos personas o en horas que hay menos personas que están aplicando para estos beneficios. La segunda pregunta es acerca de ¿cuál es la diferencia o en qué manera provee el CARES Act ayuda para los beneficios de desempleo? El CARES Act establece fondos especiales para suplementar los beneficios de desempleo y fondos para cubrir a ciertas personas que no calificarían normalmente. Es decir, no solamente van a recibir los beneficios de desempleo, pero van a recibir un monto adicional y las personas que normalmente no podían calificar para desempleo pueden, pero han sido afectadas por el coronavirus, pueden ahora calificar para el desempleo. Por ejemplo, contratistas independientes y otras personas que trabajan por su cuenta. El pago de desempleo, van a recibir el pago de desempleo más $600 adicionales por semana desde el 5 de abril hasta el 31 de julio del 2020. Y el CARES Act aumenta 13 semanas el tiempo que una persona puede recibir asistencia. Y el periodo de desempleo puede ser hasta el 31 de diciembre del 2020. A pesar de que el CARES Act está extendiendo la cobertura, lamentablemente las personas indocumentadas no calificarían para estos beneficios de desempleo bajo el CARES Act. ¿Quién califica para asistencia de desempleo? Aquí vamos a hablar de diferentes secciones. Son 4 secciones. Número 1, personas que ya están recibiendo beneficios de desempleo. Es decir, que antes del coronavirus perdieron su trabajo, ellos no tuvieron la culpa por la causa de que perdieron su trabajo y ya empezaron a recibir beneficios. Estas personas no tienen que hacer ninguna gestión adicional o especial. Ellos van a continuar recibiendo estos beneficios de desempleo, más van a recibir los $600 adicionales y los beneficios van a ser extendidos unas 13 semanas más. Para personas que califican para beneficios de desempleo,
Es decir, si usted perdió su trabajo, no necesariamente a causa de desempleo, usted puede aplicar normalmente para recibir los beneficios de desempleo. Para personas que no califican para beneficios de desempleo, pero que ahora se encuentran en una posición diferente, ya que han sido afectados por el coronavirus, ellos van a poder calificar específicamente por medio de los beneficios por pandemia, que es la extensión del coronavirus, de la ayuda del coronavirus. Estas personas tienen que aplicar para los beneficios de desempleo. Y también hay personas que han recibido el número máximo de beneficios de desempleo, es decir, que antes de la pandemia, antes del coronavirus, ellos ya usaron su monto máximo. Estas personas deben aplicar para recibir los beneficios de desempleo y el número máximo es de 26 semanas, pero ahora que están volviendo a aplicar para recibir estos beneficios, puedan recibir 13 semanas adicionales de beneficio, más el valor de $600 por cada de estas semanas. Ahora, yo les comenté brevemente que el CARES Act expande la cobertura de personas que puedan recibir los beneficios de desempleo por pandemia. Entonces, ¿quiénes son estas personas que califican? Una persona que ha sido diagnosticada o está en el proceso de ser diagnosticada con el coronavirus. Una persona que es ciudadana, que está cuidando de un miembro de su familia que ha sido diagnosticado con el coronavirus. Una persona que cuida de su hijo o hija, ya que su hijo o hija no puede ir a clases porque su institución ha sido a causa del coronavirus y no tiene y no puede trabajar desde casa. Una persona que no puede ir a trabajar ya que tiene que mantenerse en cuarentena impuesta por su doctor. Una persona que trabaja para sí mismo o que es considerada empleada independiente o trabajadora de tiempo parcial. Una persona que ha perdido su trabajo por cese de actividades de su empleador a causa del coronavirus. También las personas que no tienen el historial de trabajo necesario para recibir beneficios de desempleo normalmente, estas personas también pueden aplicar para el desempleo por medio de pandemia. Tenemos algunas excepciones. Estas excepciones son las personas que pueden trabajar desde casa o están recibiendo permiso familiar pagado. Y vamos a hablar en un momento acerca de qué significa el permiso pa familiar pagado. Pero también hemos recibido muchas preguntas de nuestros miembros de nuestra comunidad que nos hablan acerca de qué es lo que pueden hacer o si es que pueden recibir tratamiento o pruebas para detectar el coronavirus. El estatus migratorio no impide recibir pruebas o tratamiento para el coronavirus. Y si usted requiere tratamiento del coronavirus y no tiene cobertura médica, se podría aplicar al Medicaid de emergencia. Y los requisitos son los siguientes. Número uno, no tener estatus migratorio. Número dos, tener bajos recursos económicos. Y tercero, requerir tratamiento para el coronavirus. Ahora vamos a hablar acerca de cuáles son los derechos de los empleados afectados por el coronavirus. Primero les quiero hacer la distinción, es decir, que los beneficios de desempleo y los beneficios de pago familiar son diferentes. ¿Por qué? Porque los beneficios de desempleo significa que usted ya no puede continuar trabajando a pesar de que usted quiera, pero estos beneficios se aplican en caso de que tenga que suspender su trabajo por contagio del coronavirus, ya que usted o un familiar, si es padre o madre de familia y tiene que cuidar de su hijo o hija y tiene que estar cubierto por el permiso familiar pagado o la licencia de ausentismo remunerada. Por
medio de este beneficio, usted puede recibir un pago por lo menos de una semana de salario completo por el valor máximo de $2,043 con 92 centavos, proporcional al tamaño de la empresa. Esto quiere decir que empresas que tienen más de 10 empleados y han ganado más de $1,000 anuales de ingresos, ellos pueden cubrir su salario por una semana completa, pero en otros instantes, por ejemplo, en organizaciones de más de 500 empleados, la compañía puede pagar el pago completo de 2 semanas de su salario, es decir, 80 horas. Pero después de que esta cobertura haya sido finalizada sea la primera semana o la segunda semana, dependiendo del tamaño de su organización, puede recibir pagos continuos semanales del 60% del promedio de su remuneración recibida en los últimos meses, que no puede exceder al valor máximo de 840,70 centavos semanales. También, por medio de este beneficio, no existe un periodo de espera y cuenta con la protección laboral durante la cuarentena. Es decir, que una vez que usted se ha recuperado y quiere regresar a laborar, quiere regresar a trabajar, su trabajo puede estar disponible y usted normalmente podría regresar a trabajar. También es muy importante que aplique o que gestione este beneficio dentro de 30 días siguientes de la suspensión laboral. Es decir, si usted dejó de trabajar el 1 de abril, tiene 30 días para aplicar para este beneficio. El último tema que quiero cubrir es acerca de también algunas preguntas que tenemos en la comunidad, que es cómo afectan estas ayudas gubernamentales a la regla de carga pública. La regla de carga pública es una regla que ayuda a identificar a las personas que potencialmente pueden depender del gobierno como su fuente principal de manutención. Esta determinación puede afectar al ingreso a los Estados Unidos o a la residencia legal permanente. Los beneficios de desempleo no afectan a la regla de carga pública, ya que son considerados beneficios adquiridos durante el periodo de empleo y por los cuales impuestos fueron deducidos de sus pagos. Los tratamientos y exámenes asociados con el coronavirus no afectarán a la regla de carga pública. Es decir, si usted requiere Medicaid de emergencia para tratar su condición de coronavirus, este hecho no va a aplicar la regla de carga pública. También, para las personas que usan el beneficio de permiso familiar pagado o de licencia de ausentismo remunerada, trabaja de igual manera en la de que el Departamento de Labor está proveyendo estos beneficios, entonces la regla pública no va a aplicar. Les agradezco de antemano por estar presente en este video, en este webinar. Nosotros como institución, por medio de Carecen y también por medio de ONA, de la Oficina para Nuevos Americanos, estamos dispuestos aquí a ayudarle con todas las preguntas que usted tenga. Mi consejo es que llame al 1-800-566-7636, que es la ayuda de la Oficina para Nuevos Americanos, y usted puede llamarlos. Ellos están dispuestos a ayudarlos a navegar o a contestar alguna u otra pregunta que ustedes tengan. Y antemano queremos saber en los comentarios, en el Facebook, acerca de cuáles son las preguntas que usted tiene, cuáles son las dificultades, cuáles son los temas de que a usted le gustaría aprender. También les quiero recordar que Samantha va a estar con nosotros este jueves que viene a las 4 de la tarde hablando acerca de cómo navegar el sitio web del Departamento de Labores para aplicar a los beneficios de desempleo. Y podemos, por medio de las siguientes semanas o los siguientes días, también tratar de contestar sus preguntas. Muchas gracias y espero que
estén bien y que sus familiares se encuentren bien también.